Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves. Buenos días, Nicaragua, después de esa pausa comercial. Y hoy, pues, tenemos por acá en el set el gusto y el placer de poder contar con doña Lucrecia Narváez. Ella es fundadora, ella es de la Fundación de Neurología Andrés Narváez. Y nos vienen a hablar un poquito acerca sobre la neuroplasticidad en el desarrollo infantil. ¿De qué se trata esto? Como padre de familia, usted tiene que poner mucha atención y conocer acerca de ello para poder actuar de inmediato. Buenos días, un gusto que esté por acá, bienvenida. Muchas gracias, ¿verdad? Ustedes abrirme aquí y ustedes abrirme espacio en sus casas. Hablemos un poquito de la neuroplasticidad. Usted me estaba comentando antes de entrar al aire que obviamente esto tiene que ver con el desarrollo de la parte cerebral. Y esto no solo con el aspecto de la parte motora, la comunicación, la obviamente la forma de poder percibir el entorno, y cuando existe pues ya un diagnóstico que no existe un desarrollo correcto, hay que actuar de inmediato porque el tiempo es corto. Coméntenos, por favor. Sí, a ver, primero, en los primeros 2 años de vida es cuando se desarrolla el 95% del cerebro. Y nosotros no sabemos, o yo no lo supe, ¿verdad? Yo de mamá, ¿cuáles eran esas leyes, esa naturaleza, como tú decías, ya sea sensorial, motora, que mi hijo tenía que saber? Sí. Entonces, primero es, nos tenemos que instruir, porque dicen que uno no viene como madre, o sea, uno no viene a la vida con manual, pero tiene una mamá. Así es. Pero esa mamá se tiene que instruir. No nos podemos quedar solo con lo que teníamos antes o con lo que nos decían. Hay muchísima información que tenemos ahora al alcance, que tenemos que encontrarla y aplicarla sin miedo. Y no son grandísimas cosas, sino que son cosas que uno debe de ir transformando como estilo de vida en la casa. Entonces, hablamos desde, a ver, dejar al niño en el piso de bebé, sí, estoy hablando de 1 o 2 meses de vida, tenerlo en el piso para que él pueda desarrollar su área motora. ¿Por qué? Porque si lo tenemos en taquito, ¿verdad? Que los enrollamos, le ponemos guantes en las manos, ¿cómo va a percibir, como decías tú, el ambiente? No puede sentir porque tiene guante. No puede explorar ni sentir su medio ambiente, ¿verdad? Donde está alrededor, porque lo tenemos atrapado como un taquito o lo tenemos chineado en brazos y no le damos libertad motora. La libertad motora es importantísima. O sea, si nosotros privamos, o sea, no dejamos que él tenga libertad motora, que quiere decir ponerlo boca abajo en el piso, que él haga rastre y gateo en un piso que esté limpio, que esté seguro, pero en el piso. Entonces, si nosotros no le damos esa oportunidad, estamos privando, o sea, no estamos dejando que el cerebro se desarrolle. Ok. Qué interesante lo que está mencionando porque, bueno, yo creo que todo padre primerizo hacemos lo que usted mencionaba, envolvemos a nuestros hijos como taquito, no queremos que nada se le acerque, que nada les pueda pasar. O sea, nos volvemos demasiado extremos en la seguridad, sí. Pero también nos damos cuenta que esto puede llegar a causarles diferentes circunstancias en su desarrollo. La neuroplasticidad, usted me mencionaba, es la parte esencial que nos permite nosotros el poder canalizar bien las cosas, o sea, el cambiar, el pensar, el sentir, el volver otra vez a adquirir un conocimiento de algo. Pero cuando dañamos esta parte de la neuroplasticidad por una caída, por un golpe, por un trauma, bueno, que es lo mismo, pero por circunstancias en las cuales no nos damos cuenta, ¿cómo nosotros notar ese cambio? Para ver, hay manifestaciones en los bebés, porque sí. Usted me decía que en los primeros 2 años es donde tenemos que empezar a actuar. Si no, pues se puede actuar después, pero va a requerir más tiempo el tratamiento. Coméntenos. Ok, el cerebro primero aprende por repetición. Sí. Entonces necesitamos repetir mucho, pero el cerebro, entre más chiquito es, está más maleable, más fácil de reprogramarlo. Entonces necesitas menos repeticiones. Entonces, no quiere decir que si no lo hiciste, tú dijiste, ya, mi hijo ya pasó los 2 años, ya perdí, ¿verdad? Ese espacio de tiempo sensible, pero no. Siempre el cerebro se puede reprogramar y eso es lo que es la neuroplasticidad. Siempre lo puedes reprogramar, lo puedes reparar. ¿Qué quiere decir eso? Que te digan un diagnóstico, así se va a quedar tu hijo para siempre. Eso es lo que ya no está actualizado. Okay. Porque si nos está diciendo que la neuroplasticidad existe y se acepta a nivel mundial en todos los ámbitos,
de tu cerebro, entonces incluye todo lo que tú tengas. Entonces, si te dicen así se va a quedar, acéptelo, así es, no están tomando en cuenta la neuroplasticidad. Estamos hablando que esto es cuando hay un diagnóstico de, aquí la palabra que ocupa médicamente, han cambiado, pero bueno, la palabra que ocupan acá para lo textual es un diagnóstico de discapacidad, sí, en su desarrollo mental. Sí. No tanto en lo físico, una cosa es lo físico, igual la repetición ayuda para poder emplear un músculo o hacer una actividad. Pero en lo mental es donde usted estaba diciendo, y me encanta lo que está diciendo, porque en la parte neuroplasticidad significa que podés otra vez, ¿sí?, ayudar a tu cerebro. Y usted tiene un seminario para esto. Sí, los espero, porque vamos a estar, pues, mi persona, que yo soy desarrolladora del cerebro, y otro que tiene todavía mucho más otras cosas, ¿verdad?, habilidades y experiencia, Mario Kell, guatemalteco. Entonces vamos a hacer los dos. Es un seminario híbrido, ¿qué quiere decir? Puedes llegar presencialmente al Hilton Princess este sábado 14 de mayo, o ya sea, si estás en cualquier país del mundo, nos contactas, ahí van a estar pasando mi número y donde nos puedes encontrar en las redes para que lo veas desde tu casa, okay, en cualquier país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que sí podemos reparar. A ver, te dicen que tienes que tener otras creencias, otros hábitos. Así y es. Que eso aplique a la neuroplasticidad, ¿verdad? Si uno cambia los hábitos, si uno cambia el pensamiento, cambia tu vida. Pues si vamos, eso es como un poquito, digámoslo, superficial. Si nos vamos más profundo, neurobiología, o sea, a lo más profundo del cerebro, si nosotros hacemos eso, lo que estamos en realidad está cambiando son rutas neurológicas. Las podemos cambiar con mucha repetición y todo con mucho cariño y hacerlo divertido y amor, pero podemos entrar a reprogramar, a reparar esas áreas, ya sea de un niño con parálisis cerebral, de un niño con autismo, de un niño con síndrome Down y de todos los niños, digamos, que tienen, le llamamos más leves, problemas de aprendizaje, problemas de lectura. Déficit de DEA. Sí, ya sea que es de atención, de hiperactividad y de aprendizaje o solo uno de ellos. Entonces, todo esto para nosotros no es una sentencia de por vida. No es esto te dijeron y así se va a quedar el niño, ¿verdad? Correcto. Acéptelo y ahí está. No. Si crees en la neuroplasticidad, quiere decir que podemos. No es fácil. Requiere mucho esfuerzo, requiere que tú te empapes, que tú como padre te instruyas. Nosotros lo que hacemos es convertir a los padres en terapeutas. Los capacitamos. Pero entonces necesitamos instruirlo, porque necesitas la teoría, entender el por qué funciona esto. Porque si tú no crees, no estás convencido, no lo pones en práctica. Lo interesante de esto es que le da la oportunidad en nuestro país, bueno, nosotros que cuando nos volvemos padres nos gusta indagar, investigar y conocer, han venido cambiando los aspectos de diagnosticar a temprana edad diferentes tipos de síndromes, enfermedades, trastornos, para evitar que esto no se pueda tratar a tiempo, sino así que es, sea con un proceso correcto. Y obviamente, pues, algunos todavía no, otros sí. Que esto, obviamente, ya hemos mencionado este local, ya ha mencionado las dos maneras, sea virtual o sea presencial, y a quién va dirigido, pero esto también puede ir dirigido a cualquier padre, porque esto uno no sabe cuándo te puede pasar. Así entonces, es. Esto va dirigido para cualquier padre. Tiene un costo, es totalmente gratis a los que van a asistir al hotel. Sí, sí, sí. Entonces, son $50 lo individual, ¿verdad? Voy yo una persona, pero si va la pareja, se los dejo en 80. Ok. Porque queremos que vaya papá y mamá. Eso es lo que hemos visto. Así es. En más de años y años de hacer esto, si papá y mamá van, va a tener mucho mejor resultado. Eso es lo mejor. Mi estimada, sí, Lucrecia, muchísimas gracias. Un gusto siempre tenerla por acá. Oiga, y el traer esta información que es de vital importancia y sobre todo que le ayuda a los padres de familia a entender de que es importante el involucrarse como pareja, el ambos conocer y el poder atenderlo, porque todo perfectamente tiene un cambio y se puede llevar a cabo y usted tenga la fe que se puede lograr. Muchas gracias. Si no pueden llegar al seminario, búsquennos en las redes para seguir aprendiendo de todo esto de la neuroplasticidad. Muchas gracias. A usted, un placer. Vamos a una pausa, venimos con más de Buenos Días este jueves. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691,
2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.